Último bloque de desayunos informales en la mañana de la tele. Ecuador celebró este pasado domingo las primeras elecciones de América Latina en medio de la pandemia en este año, 2021. Las autoridades llamaron a salir a votar tomando medidas de seguridad, medidas sanitarias. Y si bien el correísta Andrés Arauz se impuso con gran ventaja frente a los segundos candidatos más votados, no logró llegar al 40% con una mínima del 10% respecto del segundo requeridos para ganar en primera vuelta. Habrá un balotaje en el mes de abril, pero todavía no está claro con quién va a competir en esa segunda vuelta, porque con el 99,09% de los votos escrutados, el Comité Nacional Electoral Ecuatoriano habla de que Yacu Pérez tiene 20,06% y Guillermo Lasso, el candidato de la centro-derecha, 19,53%. Pero hablemos de las elecciones y lo que significan en esta situación actual de Ecuador con nuestra colega Marieta Campaña, periodista del diario El Expreso de Ecuador. Marieta, gracias por recibirnos esta mañana. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Gracias por invitarme. Bueno, Marieta, se da en un contexto particular esta elección. Se hablaba antes, en la previa del domingo, de la indiferencia popular para salir a votar, del descreimiento de la política en Ecuador y además en medio de la pandemia, de la crisis económica y sanitaria. ¿Cómo pudieron percibir ustedes en su trabajo lo que fue la elección del domingo y estos resultados que todavía no se terminan de definir? Las elecciones del domingo, bueno, caracterizadas por, en el contexto de la pandemia, se avizoraban con un ausentismo bastante marcado. Uh-huh. Sin embargo, de los recorridos que nosotros pudimos hacer como periodistas en nuestro diario en Quito, en Guayaquil y en otras ciudades, se evidenció la presencia masiva de personas. Tanto es así que se formaron largas columnas alrededor de los recintos electorales. Hubo en algunas parroquias rurales de acá de Quito, por ejemplo, filas de hasta 20 calles, de hasta 20 cuadras. Entonces, evidenció que hubo un interés ciudadano por participar de los comicios electorales. Si bien hay un descrédito en lo que tiene que ver con los políticos del país, pues no se ha evidenciado un ausentismo mayor a los registrados en comicios anteriores, tanto que el Consejo Nacional Electoral ha señalado que hubo alrededor del 18-20% del ausentismo, que en épocas anteriores era bastante normal. Pero sí hubo presencia masiva de personas votando en los recintos electorales y además tuvieron que dejar el ingreso libre a partir de las 14 horas, cuando quedaban 3 horas por el cierre de las urnas. Entonces sí hubo un interés, a pesar de la pandemia, no hubo mucho distanciamiento, sí medidas de seguridad de los ciudadanos que habían llevado su estero, su alcohol y mascarilla, visores. Entonces, eso es lo que pasó el domingo. Marieta, ¿cómo sigue esta elección ahora? ¿No está definido quién va a ser el que va a ir al balotaje con Arauz? ¿Va a haber recuento de votos en algunas, en algunos circuitos? ¿Cómo se va a definir el segundo candidato? El tema es bastante apretado entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso. Como ustedes han evidenciado, hay un margen de un 0,2% más o menos de diferencia entre ambos candidatos, alrededor de 40, 50 mil votos, que podrían ser definidos en las actas inconsistentes que se han presentado. Alrededor, no estoy muy clara si era un 8 o 9% de inconsistencia en actas, que la presidenta del Consejo Nacional Electoral ha señalado ayer, que si es que son insubsanables los problemas registrados en esas actas, llegarán al Consejo Nacional Electoral y sí se ha dado la apertura a que esas actas pudieran ser revisadas y abiertas, como ayer ha pedido el candidato Yacu Pérez. Él ha dicho que le quieren hacer fraude, aparentemente, es lo que ha señalado él, y por eso él pide que se abran las urnas en tres provincias, que son Pichincha, Guayas y Manabí, en donde él cree que existen problemas. Pero las autoridades electorales están abiertas a esa posibilidad. Marieta, ¿estaba previsto este resultado que se dio, un resultado tan ajustado? No estaba previsto algo así. Fueron unas elecciones bastante complejas. Lo que se esperaba, y los sondeos daban eso, los sondeos extraoficiales, los que han hecho las encuestadoras autorizadas para hacerlo, daban 36% al candidato Arauz y alrededor de 20-21% para el candidato Lasso. Pero al candidato Yacu Pérez lo colocaban en tercer lugar. ¿No? Sí, es una gran sorpresa. Sin embargo, es una gran sorpresa para las encuestadoras, porque claro,
En los sondeos efectuados ante los ciudadanos se veía un poco venir eso. No se imaginaba un resultado tan apretado. Claro. Pero de todas formas, algo de eso ya había hablando con la gente. Marieta, ¿vuelve el correísmo? ¿Es así tal cual? ¿O es distinto Arauz de Rafael Correa? Arauz, todos han considerado que es un delfín de Rafael Correa. Es el hombre de confianza de Rafael Correa. Uh-huh. Sin embargo, su techo, como han señalado las autoridades, está en ese margen de votación que obtuvo este domingo. Han vaticinado que el candidato Iacu Pérez tiene posibilidades de crecer. Ahora, el candidato Arauz llega a la segunda vuelta seguro y con ya más del 30%. Claro. Al candidato que le corresponda ocupar la papeleta con el candidato Arauz, que todavía no está definido. Al momento va a la cabeza el candidato Iacu Pérez, pero todos piensan que en las actas inconsistentes pudieran haber sorpresas, porque ahí pudiera haber algún resultado un poco más apretado, quién sabe, con una mínima votación, que los dos candidatos están esperando que esos resultados les favorezca, Iacu Pérez o Guillermo Lasso. Pero en todo caso, Guillermo Lasso ya se ha pronunciado, ha señalado que va a apoyar en el caso de que el candidato Pérez pase a la segunda vuelta, y él lo apoyaría, ¿no? Ahí está, Marita, te iba a preguntar sobre eso. ¿Cuánto podía cambiar la dinámica de los apoyos y de las alianzas de cara al balotaje si ganaba Iacu Pérez o Guillermo Lasso, o en definitiva iba a terminar siendo lo mismo porque los dos se iban a unir para ir contra Arauz? Aparentemente, bueno, el candidato Pérez, como ustedes saben, es un candidato de izquierda, es un activista antiminero, defensor del agua, de las cuencas hidrográficas del país. Entonces, son posiciones bastante distintas entre la del candidato Lasso y la del candidato Iacu Pérez. En todo caso, como les había indicado, el candidato Lasso sí se ha mostrado abierto para apoyar al candidato Pérez. Del candidato Pérez he escuchado que él quiere, está dispuesto a recibir ese apoyo. No he escuchado que él quiera ceder el segundo puesto, que hasta el momento lo mantiene con los resultados que ha pronunciado el Consejo Nacional Electoral, ya faltando pocas actas por escrutarse. Bien, Marieta Campaña, periodista del diario El Expreso de Ecuador, muchísimas gracias por tu tiempo. Un gusto conversar contigo. Que pases bien, hablamos. Gracias. Seguiremos muy de cerca lo que pase en Ecuador, gracias. Obviamente. Bueno, está difícil esa alianza que decía María.